Bueno, todo viene quizás de antes de que yo llegué al mundo. Mi padre es fotógrafo. Entonces, de muy niño me vi rodeado de imágenes. Mi padre revelaba y copiaba en el baño de mi casa y las fotos aparecían todo el tiempo, ¿no? Entonces ese fue el encuentro primero. Luego, en mi adolescencia, como era un poco rebelde, me obligaron a estar un poco vigilado y tenía que ir al estudio de mi papá después del colegio, ayudarlo a llevar los rollos a calleja o a cobrar algo o tal, ¿no? Entonces mi relación con la fotografía en ese momento no era una relación amable, no era una relación amorosa o elegida, ¿no? Luego mi padre en ese estudio tenía un laboratorio, un precioso laboratorio, en donde me fui enamorando, ¿no? Del proceso de revelado y la magia que allí sucede. Entonces, para no aburrirme entre viaje y viaje, empecé a reconocer personajes en la calle que a mí me interesaban mucho, que era como una, por ejemplo, me acuerdo de una mujer florista, una adolescente, igual que yo, tenía 15 años. Siempre estaba en la misma esquina vendiendo sus flores y había una cámara, una Nikon F, que estaba ahí, que nadie usaba, que la cargué en esos trayectos y creo que una de las primeras fotos fue a ella, ¿no? Un retrato. Luego lo mismo sucedió con un afilador de cuchillo de San Telmo y con un hombre de la calle. Entonces, todo eso era una excusa para copiar, para meterme en el mundo del laboratorio. Y como me interesaba la poesía, empecé a hacer una foto y una poesía de cada. Y se llamaba Anónimos del Asfalto, ¿no? Algo muy mal hecho, pero que fue el primer vínculo con el espacio de la fotografía, ¿no? Y ahí empezó el romance. Que después no hubo vuelta atrás, ¿no? Que yo me di cuenta que era algo genuino, que era algo propio, que no era un mandato. De hecho, mi padre nunca insistió ni un poquito para que sea fotógrafo. La vez que sí entiendo que me reconoce como fotógrafo es el 20 de diciembre del 2001, que es la primera vez que nos encontramos trabajando juntos con una cámara, con mi papá en la plaza, ese día. Y ese día me dio su lente, su 80-200, que para mí fue como entregarme un bastón de mando, de alguna manera, ¿no? Como decirme, ahora sí, ¿no? No estás jugando, es tuyo, es serio. Y siento que ese día fue como que para él, ¿no? Porque para mí yo empecé a trabajar muy de joven, a los 18 años empecé a trabajar en Página 12, que fue mi escuela. Y luego, bueno, el camino, ¿no? Un camino personal que hasta estos días, cual agradezco mucho esa herramienta. La fotografía me permite un espacio de expresión certero para mí, ¿no? Una línea en donde poder poner lo que creo, lo que sueño, lo que veo en esa herramienta algo que puede ser muy poderoso, ¿no? Y también vincula la poesía, vincula el compromiso
cuajan muchas cosas allí y se me hace muy certera la expresión desde ese espacio de la fotografía. Bueno, hasta el 2004 usé película 35 milímetros, siempre era lo que me daba el diario y yo trabajaba con esa, finalmente con esa F1, la F, la primera cámara de Nikon, hasta que un día me compré una Leica M3 en Bolivia. Encontré así un lugar donde la vendían muy barata y esa fue mi cámara que trabajé con negativo, con blanco y negro. Y en la actualidad trabajo con digital, ¿no? Que resulta muy, con una practicidad y una calidad muy buena. ¿Vos te referís qué cámara uso? ¿La marca? No. Bueno. ¿Cuáles son los que te interesan? ¿Cámaras? No, ¿Cuánto se pone siempre, en...? sí, siempre me... Alguna vez me hubiese gustado trabajar con formato medio, nunca lo hice. Pero sí veo que para retratar es un cuadro precioso el 1x1, ¿no? Un 6x6. Algo que me debo, pero me siento muy cómodo también con el 35 y con las cámaras digitales que hay ahora. Súper práctico, ¿no? Está bien. Bueno, si me remito a mi obra, al trabajo que fui haciendo, uno luego creo que va vinculando la vida personal, la experiencia personal con su propia obra, ¿no? Creo que van de la mano en el sentido de que es como un alimento para uno mismo, ¿no? Uno crece con lo que va haciendo, con lo que se va encontrando, con los personajes que vas, en el que te interesás y todo tiene un porqué, que quizás al principio no terminás de entenderlo. Yo no todavía me sigo preguntando por qué seguía un personaje al chino, un personaje de la calle durante 7 años, ¿no? En realidad no sé si lo seguí yo o él me siguió a mí, pero como sea, estuvimos 7 años, bueno, relacionándonos, ¿no? Y la cámara como una herramienta, un puente, un vínculo entre nosotros. Mi primer trabajo fue un hogar de ancianos. Un trabajo así prematuro en el cual estuve un año y algo, y ahí creo que había parte de el misterio que había tal vez en mi abuelo paterno, que se había muerto en un geriátrico, que se internaba en los loqueros y nunca lo había conocido, ¿no? Lo había conocido muy poco, las veces que lo veía hablaba casi nada, siempre nos juntábamos cada tanto los fines de semana a comer un omelette en silencio, siempre en el mismo bar. Y creo yo que de ahí vino esa la necesidad de ver cómo era la vejez en un espacio así, ¿no? En un lugar así. Luego vino el trabajo, un trabajo en un movimiento piquetero, pero que migró a un lugar, que era una casa tomada, que ahí tenía que ver, se hablaba de las relaciones entre las familias, ¿no? Las relaciones parentales, porque eran miles de familiares viviendo en un espacio muy pequeño. El primer impulso fue ver qué estaba pasando con el movimiento piquetero adentro, cuando estaban siendo demonizados. Y bueno, fue también el intento de aprender a narrar una historia, ¿no? Creo que las primeras historias, no sé si son puramente
Algo que uno tiene así, o es lo que encuentra y luego va puliendo y va respondiéndose ciertas preguntas. En el chino he visto muchas cosas que tenían que ver conmigo también, ¿no? No por su marginalidad, yo creo que tengo la suerte o no de tener una vida socialmente estable, pero el chino era mi vínculo con lo marginal, ¿no? Con un espacio marginal y veía en su corazón algo muy profundo sobre todo. El chino era un hombre de poder, tenía un espíritu que a mí me llevaba para todos lados, ¿no? Y ahí creo que había varias cosas para mí, para aprender. Luego, este último trabajo, el costo humano de los agrotóxicos, me vincula de una manera muy clara con mis relaciones también. En este caso, con mi relación con la tierra. Entiendo que es un ser sagrado y en donde ese vínculo me dio la fuerza para narrar una historia, esta historia, ¿no? En donde no solo la especie humana se está destruyendo, porque estamos hablando de la soberanía alimenticia de los pueblos, el derecho a la salud, sino que estamos hablando también del cuidado del medio ambiente y de un ser tan sagrado como es la tierra, como es el agua. Estamos contaminándola de una manera feroz, ¿no? De nuestra relación con los alimentos. Entonces ahí se dio un cuadro en donde yo me sentía útil y en una línea muy clara, en una línea verdadera, donde podía apoyar un grito, varios gritos, y ser útil, ¿no? Muchas veces los temas te eligen, te llaman, ¿no? Te llevan, te guían. Cuando uno empieza a hacer algo, no sabe cuándo lo termina ni para dónde va a ir, ¿no? Se entrega a los destinos de lo que está mirando, ¿no? Y muchas veces también nos están mirando. Entonces, creo que es una entrega mutua, un acuerdo, en donde si lo hacemos con dignidad, creo que puede tener un buen destino, podemos ser útiles a colaborar con algo, ¿no? Y en este caso entiendo que puede convertirse en una causa, en algo que sume, en donde yo soy un instrumento más de esa causa, en donde la herramienta, la cámara, propio espíritu es una herramienta más, ¿no? Aún me hablaba de las musas. De las famosas musas. Sí, bueno, ¿no? Picasso decía que había que estar trabajando y para encontrarlas. Y es así, creo que hacemos un trabajo que se acerca más al obraje. Somos obreros de la imagen, buscadores. Somos verdaderos buscadores. Estamos en constante búsqueda y a veces tenemos algunos encuentros, ¿no? Es algo vital también para el hombre, por lo menos para mí, la inspiración. A mí me llena, me alimenta y me fortalece, me ¿cómo decirlo, no? Y no viene todos los días, pero si estamos en la atención, tal vez en el rezo o en la intención, es más fácil que venga. En realidad tenemos que estar, yo lo vivo de esa manera, lo más resueltos posible para darle la bienvenida, ¿no? Lo más limpio, lo más
Y en esa búsqueda aparece, si no es ese día es al otro, y si no al otro, pero siempre está, ¿no? La luz es una gran inspiración. Y si uno se relaciona de buena manera con eso y con lo que tiene enfrente, también se ofrece, ¿no? Yo lo veo como una ofrenda casi. Si uno se ofrenda, la musa también quiere ofrendarse. Es una relación, es pura relación, me parece. Y tiene que ver con nuestro estado, ¿no? Si estás distraído, no la ves. Es como cuando te dan un buen consejo y no te sirve de nada. Otras veces te pueden dar un buen consejo y cambiarte la vida, ¿no? O hacerte pensar y reflexionar y mover algo. Y tienen un comportamiento extraño. La inspiración, las musas. Pero en esa relación es donde también aprendemos a vivir, de alguna manera, porque la inspiración no es solamente para la fotografía. La inspiración es para la vida, es para lo que podamos hacer con belleza, ¿no? Para cualquier movimiento que generemos con belleza. Entonces, tiene que ver en estar en buenas relaciones con todo, con todas las cosas. Bueno, depende de qué proyecto, ¿no? Qué es lo que, el tema que se encare. Podemos hablar del último trabajo, del costo humano de los agrotóxicos. Ese tema empezó con unas cifras que llegaron de la red de médicos de pueblos fumigados, médicos que trabajaban en pueblos, que en el 2001 empezaron a ver que a las salas de esos pueblos se llenaban de niños y de gente con problemas en la piel, con problemas de broncoespasmo, y que se reiteraban de manera alarmante y llamativa luego de una fumigación aérea o luego de estar cercana a una fumigación con mosquito. Entonces ellos empezaron a ser voceros, oficiaron de voceros, hicieron lo que no hicieron los medios y recaudaron cifras, datos, hicieron investigaciones médicas, científicas, relevamientos sanitarios desde las universidades. Y luego del primer encuentro hubo unas cifras que eran rotundas, ¿no? Estamos hablando de 370 millones de litros de agroquímicos fumigados sobre el 60% del territorio cultivable del país y en donde se veían afectadas una cantidad enorme de personas. En ese espacio habitan 13 millones de personas y las cifras también de los casos oncológicos eran gravísimas. En los pueblos fumigados está 2 o 4 veces por encima de la media nacional. Entonces, con todas esas cifras, me vi en la necesidad de ver qué estaba pasando, porque tampoco estaban en los medios tradicionales, no era noticia. Lo habían hecho algunos medios de afuera, estaban llegando algunos a ver qué ocurría, porque somos exportadores de lo que, del alimento que le llega allá, de la soja que usan para los animales de feedlot y tal. Entonces eso le preocupaba y venían llegando de Francia, de Alemania, de diferentes medios. Pero acá había un silencio que hacía mucho ruido. Entonces, bueno, empecé a contactarme con esta red de médicos, con algunos científicos, con la gente que estaba involucrada en la situación. Estuve un par de meses investigando y trazando como una posible línea de trabajo, porque esto se desarrolla en pueblos profundos de la Argentina, ¿no? En Misiones, en Chaco, en Entre Ríos. Entonces tracé esa línea de trabajo y como la única manera de hacerlo era también autogestiva,
independiente, no había quien financie, quien interesase. Decidí tomar mi auto, mi cámara y salir a recorrer a ver qué era lo que estaba sucediendo. Y me encontré con un escenario muy lacerado por estas fumigaciones, por el uso indiscriminado de agroquímicos. Hice tres viajes. Luego del primer viaje llego, edito y veo que el material era muy fuerte, que lo que estaba sucediendo era muy grave. Todavía la Organización Mundial de la Salud no había declarado que el glifosato podía romper el ADN o generar cáncer. Entonces también estaba en una situación de cierto desconcierto, de cierta soledad. Pero luego que sucedió eso, empezó a abrirse el juego a generar un espacio más potente de organización, de credibilidad. Aunque en los pueblos lo estaban viviendo todos los días y yo lo había visto con mis propios ojos y sabía que la cuestión venía así. Cuando doy con todo este material, lo junto, lo veo. Entiendo que era necesario también que alguien escriba sobre eso. Acá había compañeros que estaban trabajando, Darío Aranda, Patricio Leisegui. Pero bueno, se lo mostré a Carlos Rodríguez, un hermano, un compañero del diario, y le propuse que venga, que volvamos a hacer el mismo viaje. Volvimos a hacer ese viaje en mi auto. Yo ya tenía los destinos bastante claros, había estado en esas casas y volvimos a recorrer en 20 días, un mes aproximadamente, las mismas casas y donde yo casi no tomé fotos. Tomé muy pocas fotos, salvo cuando se fue Carlos, me quedé trabajando en Misiones con una familia, en donde era muy claro también la casuística, una tragedia familiar que respondía a esto, ¿no? A este problema. Luego vi que el tema era muy complejo y todavía está en progreso, ¿no? Es un trabajo que está en progreso, que necesita, bueno, justamente ese, complejizarse, narrarse desde diferentes espacios para dar cuenta de que lo que está en juego aquí es la soberanía alimenticia, no solo del país, sino de la región, posiblemente también del mundo. Que está en juego también el derecho a la salud y que está en juego nuestra propia libertad, ¿no? Que no podemos decidir qué estamos comiendo. Entonces, en eso estamos, en ese trabajo me siento involucrado, como te decía, mi relación con la fotografía también me hace mucho sentido cuando cumple un rol, cuando intenta alimentar la transformación, ¿no? No digo que un trabajo pueda cambiar rumbo, pero sí colabora. Entonces, en esa línea veo que está bien, que también es parte de un rezo, como te decía, con los seres sagrados. Con la tierra, con el agua. Entonces, siento ese impulso muy claro y está parido en esos dos términos, en el término periodístico, documental, en la investigación y también en el espíritu, ¿no? Porta ese columpio en donde a mí me hace mucho sentido poner mi vida, poner mi trabajo. Una buena foto tiene que tener todo, una buena foto, ¿no?
Cartier-Bresson se miraba la mano y contaba sus buenas fotos con una mano, a pesar de haber documentado parte de la historia, ¿no? De haber estado en tantos lados, de haber hecho tantas imágenes. Las buenas fotos son las que perduran, son las que se guardan en la memoria de un pueblo. Las buenas fotos son las que portan espíritu, son las que vibran, simbran, quedan, permanecen. Quizás no hace falta que la vean todos, que esté en ese imaginario colectivo. Por ahí la puede ver una persona y puede ser una foto brillante, ¿no? Pero sobre todo tiene que tener espíritu, tiene que estar viva, tiene que tener la ofrenda de la que hablábamos, la ofrenda mutua, de quien está enfrente y de quien disparó. Tiene que estar ese acuerdo establecido, ¿no? Y vivo. Tiene que estar ese puente limpio. Podemos hablar técnicamente de una foto, pero no tiene sentido. En lo profundo creo que es eso. Creo que es eso. Que lleve, que tenga corazón. Que diga algo, que mueva una emoción. Que nos lleve, que nos ayude a entender y a entendernos, que nos haga vibrar en un espacio alto, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Son pocas realmente las que hay, ¿no? Si uno se pone serio y estricto con el asunto, en un tiempo en donde se hacen tantas imágenes, en donde en un ratito se hacen más fotos que en el siglo XIX. También las buenas fotos son las que nos ayudan a entender nuestra identidad, ¿no? Quizás la foto de un abuelo es una gran foto, un abuelo que no viste, o una foto de alguien muy querido y que ahí está y es parte de tu vida, ¿no? Es parte de quién sos. También es una buena foto. Por más que esté vencida, esté hecho con esté vieja, y sea mala, técnicamente. Para mí eso es una buena foto. Pero una foto también sola puede hablar, nos puede proyectar, dejarnos imaginar, ¿no? La foto que nos deja imaginar también, que no lo dice todo, es una buena foto. Pero también es importante un cuerpo de trabajo, un relato, ¿no? En este momento creo que es importante. Yo respeto mucho los trabajos que nos narran algo, nos dicen algo complejo. El relato, ¿no? El relato es importante. Yo creo que tenemos que hablar de cuerpos de trabajo más que de una fotografía ahora. Y también es muy difícil porque tiene que ver con entender varias cosas, no solamente de hacer una buena foto, sino de ser un gran editor, de tejer entre foto y foto un entendimiento que cuente algo, que tenga potencia, que sirva, que nos hable del otro y que nos hable de nosotros también, ¿no? Es un momento en donde creo que la fotografía documental, incluso, que siempre se interesó por mirar qué estaba sucediendo del otro lado, ahora es un tiempo en donde también es interesante cómo se narra lo que está sucediendo del otro lado, ¿no? Es importante quién mira, cómo mira. Es muy importante lo que tenemos enfrente, ¿no? No hablo de el fotógrafo en la posición del ego, de a ver, ay, que crea este hombre, ¿no? Sino que se establezca eso
de frente y por atrás, algo contundente, algo digno, algo certero, algo verdadero, ¿no? Un compromiso. Bueno, es difícil de definirlo. Es difícil que lo diga yo, que se me muestre también a mí así, porque primero decir que tener lenguaje es algo muy difícil de conquistar, ¿no? Conquistar un lenguaje es algo que lleva mucho tiempo, creo que mínimo 10 años, tener un lenguaje propio. Quien lo conquista, luego, bueno, sí, puede ser encasillado en diferentes lugares. Creo que mi fotografía trabaja más con lo emocional que con lo intelectual. Intento de que abra puertas desde ahí. Me vinculo más al si tenemos que dividir la fotografía en dos, partirla así de manera brutal, tenemos a la fotografía norteamericana y a la francesa, digamos, ¿no? En donde una muestra desde lo emocional, narra desde lo emocional, y la otra trabaja más desde el espacio intelectual. Y a mí me interesa mucho más trabajar desde lo emocional. Creo que desde ahí hay un espiral más hondo para llegar, hacia dónde ir, para transmitir también. A mí me interesa ese lenguaje. Y siempre estoy en el intento, en el trabajo de conquistarlo, de sentirme que estoy ahí, ¿no? Que está mi corazón en lo que veo. Pero bueno, me resulta casi imposible definirme, ¿verdad? Decirlo, decir qué hay. Lo que te puedo decir es que sí estoy mucho más interesado y en el descubrimiento de hablar a través de la fotografía, que responde más a lo emocional, ¿no? Y sin duda, cuando intentás hacer fotografías que respondan a lo autoral, cuando hablamos de lenguaje, estamos hablando de fotografía de autor, ese es un gran desafío, ¿no? Ese es el desafío más grande. Entonces quizás no tiene que ver con un trabajo, tiene que ver con la integridad de tu vida, de tu propia vida, de tu existencia, tu ser completo. Y del entendimiento de que tengas, que portes, que intentes traer a es ponerlo en un trabajo, ¿no? Todo el entendimiento que llega de la propia vida, ponerlo en un trabajo. Ese es el desafío más grande. No puedo hablar de un trabajo particular, ¿no? Quizás este último trabajo está respondiendo a muchas cosas. A algo que tiene también, que está vinculado a lo social, a los derechos humanos, y donde están involucrados muchos actores, ¿no? Muchas víctimas. Entonces también uno camina por una línea muy fina en donde hay que ser respetuoso. Cuando retratamos a alguien que está en una situación de debilidad de alguna manera, tenemos que ser respetuosos y muchas otras cosas más. Estamos frente al dolor del otro muchas veces, ¿no? Que no es nuestro dolor, pero es el dolor. Y que inevitablemente tenemos que estar también despiertos para poder entenderlo y sentirlo. Y a la vez protegidos y fuertes para continuar. Y para ver y hacer lo que tenemos que hacer, ¿no? Para darle un destino
a ese dolor y proyectarlo en algo que realmente sea útil, ¿no? Que no tenga que ver con una cuestión puramente personal, sino que responda a algo mayor. Y cuando respondemos a eso, creo que estamos en el espacio correcto, ¿no? Y eso es un desafío, estar en el espacio correcto. Ese es un verdadero desafío, ¿no? Ser impecable es un desafío gigante, pero es el intento, ¿no? Es el intento. Y el intento ya es una pequeña victoria. Ahora hay que conquistarlo, hay que hacerlo todos los días, a cada rato. Y no somos santos, pero por lo menos sí queremos hacer las cosas bien. Sí queremos hacer las cosas con seriedad. Y queremos ser útiles. Quiero ser útil, ¿no? Que la herramienta y lo que portamos esté en un centro a donde puedan ir a alimentarse otros también, ¿no? Creo que la fotografía, como cualquier arte, como cualquier cosa que alguien haga con todo el ser, es un aporte para todos, ¿no? Y bueno, es importante eso, que pongamos las cosas en el centro para que vaya a alimentarse, a comer, quien lo necesite, ¿no? Creo que la fotografía documental está en un momento, en una transición difícil de explicar, difícil de dilucidar, que está todo por hacerse, ¿no? Que hay mucho por hacerse, que puede tomar caminos de los cuales no estábamos acostumbrados a ver, sobre todo por la tecnología, por las redes sociales, por la crisis enorme que hay en los medios tradicionales, ¿no? Por la complicidad que existe allí. Entonces creo que tenemos que empezar a vincularnos con otras cosas, con sectores de la academia, trabajar con sociólogos, con antropólogos, con curadores, poner todo en un lugar y que se potencie. A veces hay trabajos que merecen ser fuente de investigación para quien esté trabajando en otra área, ¿no? Nosotros por ahí recorremos un camino que después apoya a otro. Como nosotros también, antes de empezar un trabajo, tenemos que leer cuántos libros o leer cuántas notas, ver todo lo que hay atrás. Entonces, tenemos que colaborar en ese sentido. Y llevar la fotografía documental a espacios en donde sirva, ¿no? A veces los medios de comunicación no están sirviendo. No están publicando lo que hay que publicar, o lo publican de una manera que no es, o no le dan el espacio que le tienen que dar. Entonces no podemos estar presos de los medios tradicionales. Tenemos que dar otro paso, tenemos que inventar, descubrir cuál es el camino, de qué manera podemos seguir trabajando con lo que amamos, con la fotografía, y sin ser un desperdicio, sin ser un rehén, ¿no? Porque lo que están haciendo los medios tradicionales para mí es cruel con los trabajadores. Veo mucho potencial en tantos compañeros que finalmente van a donde apuntan el dedo de la dirección de un diario o un editor, y toda la potencialidad que tienen y todo lo que tienen para decir y hacer se ve limitado, acotado al dedo ese que apunta.
Entonces necesitamos ser libres, necesitamos recuperar la independencia para construir memoria, porque en definitiva estamos construyendo la memoria de nuestra tierra, de nuestra nación. Quienes trabajan en los medios todos los días están dejando algo, ¿no? Lo que pasa es que estamos yendo a escenarios armados, a escenarios que se repiten. Y hay tantas cosas para contar que sería importante que lo hagamos, que tengamos la voluntad, el valor y todo lo necesario para hacerlo, los recursos, la energía económica, ¿no? Porque nos tienen presos también de eso, de que hay que llenar la heladera y no se puede uno tampoco poner a hacer tal cosa, irse 3 meses o 6 meses o un año a trabajar en un asunto del cual no podés comer, ¿no? Entonces es un escenario complejo, un escenario en donde se abren cosas, en donde creo que unas pocas mentes lúcidas pueden incluso competir con medios que llevan años y años por lo que está sucediendo con la tecnología. Entonces es cuestión nada, de reflexionar, de ponerse a pensar, de tener esperanza, de tener fe, convicción y hacer las cosas bien. Y quizás exista una vuelta de rosca en donde tengamos un buen destino para colaborar con una memoria verdadera, ¿no? Real de lo que está sucediendo en este tiempo y en este lugar. Bueno, sin duda este último trabajo, el costo humano de los agrotóxicos, es el trabajo más importante, más contundente que hice, porque responde a algo que, a una causa, ¿no? Cuando un trabajo se convierte también en una causa, o camina, ¿no? Ayuda a caminar, a empujar una causa, cumple una función. Entonces, es, para mí es el trabajo más importante, ¿no? Que está trabajando en un momento histórico en donde es necesario hablar de esta situación y en donde hay también un gran silencio. Entonces, trabaja en el tejido social de una manera oportuna y tiene utilidad de lo que venimos hablando, ¿no? Ser útiles. Y este trabajo creo que es útil. El fotógrafo que más me influenció, el trabajo que a mí me abrió el juego, fue Kudelka, Joseph Kudelka. Creo que a muchos fotógrafos de mi generación y a los que están llegando también, ¿no? Gitanos es un trabajo tan potente, con tanto compromiso, con una narrativa visual y con fotos tan fuertes, ¿no? A mí fue el primer libro que me hizo ver todo el potencial que tenía la fotografía, ¿no? Hay muchos maestros de los libros a los cuales le he tomado y le tomo la mano. Pero bueno, acá en la Argentina, Adriana, el primer formador en realidad fue Jorge Sáenz. Cuando era muy joven, el primer taller lo hice con Jorge. Él fue también el que me tendió la mano de esos grandes maestros. Me mostró por primera vez
los maestros que había en la fotografía. Yo no sé si lo vi a Kudelka ahí o por otro lado, pero vimos mucha fotografía con Jorge y él fue un facilitador. Luego Adriana Lestido también ha sido mi maestra en los primeros años, en sus talleres. Ella también ha sido un gran alimento para mí. Y Marcos Andía. Marcos es un hermano muy importante para mi vida, para el desarrollo, el camino, no solo de la fotografía, ¿no? Aunque está todo vinculado. Qué sé yo, hay tantos grandes fotógrafos que han inspirado. Lo podría dejar ahí o podríamos estar 10 minutos más nombrándolo, pero creo que ya todos los tenemos, sabemos. Tanguito, ¿qué le pasa, viejo? Bueno, gitanos de Kudelka. Richard Billingham, por alguna razón también, su trabajo con su padre, con su familia, cuando lo vi también me movilizó mucho. Ray era el padre. Ray Ries se llamaba el trabajo, se llama. Y cuando lo vi, fue como ver por primera vez un trabajo con fotos movidas, en blanco y negro, en color, digo, con negativos vencidos, con fotos técnicamente mal hechas, con una pocket. Y eso también me conmovió. En aquel momento me abrió un mundo ese trabajo, ¿no? Salimán fue la primer foto que me conmueve, es el abrazo entre los hijos de Salimán. Una tanguito, ¿te pica? Son los cuatro hijos abrazados con un retrato con muchísimo carácter en blanco y negro. Y esa foto la vi viva, era de lo que hablábamos, ¿no? Estaban vivos, faltaba que se pongan a andar. Y esa foto me conmovió realmente, fue un primer cimbronazo, la primera relación con una fotografía que me puedo quedar tanto tiempo mirando y descubriendo y sintiendo la intensidad, ¿no? Retrato ese de Salimán, ahora sí, pero no se me viene. Bueno, creo que la fotografía desde los tiempos de los tiempos ha empezado a ser un arte en sí mismo. Creo que es un momento ahora en donde está teniendo un espacio dentro incluso de la fotografía, hasta documental, está empezando a conversar con la fotografía conceptual, ¿no? Están empezando a involucrarse. Es algo que está sucediendo no hace mucho tiempo, en donde fotógrafos documentales lo llevan a hacer trabajos conceptuales y donde fotógrafos quizás de moda trabajan con lo documental y viendo qué sucede con eso y siendo tratado como espacio para el arte. Creo que es un momento en donde tenemos que pensar cuando hacemos un trabajo no solamente en una publicación, en los medios, ¿no? No podemos trabajar haciendo news, noticias calientes
y pensando en buenas fotos para llenar un álbum de figuritas, un diario. Creo que tenemos que pensar primero en trabajos autorales, en trabajos de en ensayos, trabajos profundos, de tiempo, en donde, si trabajamos desde lo documental, también tener una idea conceptual de ese trabajo y que la finalidad de ese trabajo sea, sí, las noticias, generalmente el quién, sí, las revistas, generalmente el dónde, ¿no? Si hablamos de la National Geographic, Geo, ¿no? Documentar eso, pero sobre todas las cosas, tiene que poder ser un libro, cualquier ensayo. Tiene que ser un libro. Y tienen que ser piezas de museo también. Todo en un mismo trabajo tiene que convivir todo eso, para mí, en un buen trabajo. Tienen que estar todo eso, porque también nos obliga el tiempo en que estamos viviendo, en donde no podemos vivir de la noticia caliente. Alguien, un freelance, no vive de la notita que le vendió aquí y allá, ¿no? Entonces tenemos que pensar en algo integral, me parece. Es un tiempo en donde se brinda, se ofrece para que hagamos fotografía de esa manera. Porque también si lo hacemos de esa manera, si puede funcionar en todos esos espacios, quiere decir que el trabajo está bien hecho, que el trabajo tiene seriedad. Y bueno, es interesante la unión entre lo conceptual y lo documental, ¿no? Es eso que hablábamos antes, en donde no solo lo que estamos mirando, sino cómo lo estamos mirando, de qué manera lo pensamos para que sea así, ¿no? Quizás antes de empezar a trabajar ya tenemos que tener una propuesta, una idea que narre e hile sin saber con qué imágenes nos vamos a encontrar en el camino, un punto en donde funcione conceptualmente el trabajo que estemos haciendo, ¿no? Bueno, ahora están empezando a haber cantidad de escuelas, incluso terciarios, universidades. Ahora tuve la suerte de estar en Hannover, en Alemania, en donde está quizás la escuela más grande de fotoperiodismo documental, en Hannover. Es una universidad donde funciona, donde está la carrera de fotoperiodismo. Muy intensiva, muy intensa. Y he visto que de ahí están saliendo gente muy formada, pero históricamente la fotografía es sobre todo un oficio en donde, si bien es necesario portar el conocimiento, la información, el recorrido que ha hecho la fotografía, porque también allí están los conceptos y el ojo se entrena, en verdad. Ahí es donde está la vida también del fotógrafo y el lenguaje. El ojo necesita mucho entrenamiento. Y eso significa estar en la calle, hacer fotos, hacer trabajo de campo. Ahí es donde el gran maestro es la herramienta, y el afuera y el adentro. Nunca está de más la educación formal, pero la fotografía es un oficio que amerita mucha actividad, mucho trabajo de campo. Ahí es donde se forma para mí, ¿no? Las escuelas siempre han sido el trabajo. Los medios, qué sé yo, por lo menos a mí me ha sucedido así, a la generación anterior también, y recién ahora están empezando como
academizar formación en fotografía. Seguramente eso aporte algo, seguramente, ¿no? Pero siempre va a ser en la cancha, en el terreno y en la vida personal, ¿no? En lo que portemos como seres, como hombres o mujeres, en donde se plasme los buenos trabajos que están por venir, ¿no? La verdad que es una pregunta difícil, ¿no? Puedo ser lo que me devuelve, ¿no? Que es el espacio de creativo, ¿no? Que es tan importante, el poder estar en una conexión con la creación, en estar en esa relación con lo creativo, que como te decía, que para mí es muy importante, es eso, sentirse en vivo, sentir que estás reflexionando y creciendo como hombre, ¿no? Entonces te da esa posibilidad que hablábamos de estar en relación con, bueno, justamente con las musas, con la inspiración. Es el espacio para poder decir qué estamos sintiendo, qué estamos pensando. Es el espacio para sorprendernos. Todo eso me devuelve. Y lo que uno le da es, creo que somos constructores de memoria sobre todas las cosas. Eso es lo que estamos dejando. Dejamos, como hablábamos, memoria de un tiempo y un espacio. Memoria de la vida de ciertas personas que documentamos, la vida de ciertos acontecimientos. Resumiendo, creo que es eso, es. A cambio de dejar memoria, nosotros nos alimentamos de la propia creación, ¿no? Tendemos ese puente y esa relación con el mundo creativo, con la esencia. Y que no es poco, que no es poco. Entonces, en lo personal es estar en pura gratitud con la fotografía, con una herramienta que me permite acercarme a la poesía, que es algo tan bello, ¿no? Algo que siempre he soñado y que la fotografía me permite decir, decir y decirme. Y eso está bien. Eso es una devolución grande. Bueno, es la construcción del lenguaje, la dificultad siempre es ver que tantos errores que vamos cometiendo, tantas cosas a mitad de camino que vamos haciendo para poder construir un relato con un poco más de integridad. Yo generalmente siempre estoy desconforme cuando termino de hacer una foto. La miro y pienso en todo lo que podría haber hecho más. Entonces aprendo también a estar atento a lo que no hice en ese momento. Y bueno, eso siempre es un trabajo, una dificultad. Creo que permanente, creo que eterna tal vez, porque siempre sabemos que podemos hacer algo mejor.
todo el tiempo. Yo en lo personal veo que se podría haber hecho mejor. Generalmente responde el tiempo. Muchas veces responde el tiempo y también responde a la suerte, a los azares, a la conexión que tengamos en el momento en que estemos también fotografiando, ¿no? A las atenciones que tengamos. Nunca sabemos con qué nos vamos a encontrar en la próxima foto, en la próxima. Pero al menos yo siempre voy con la esperanza de descubrir algo nuevo, de que algo me vuelva a llamar la atención, de que algo me descubra, de que algo, una luz, un algo que no imaginaba, el cuarto elemento que hablamos a veces, ¿no? Que está supereditado al azar, a la suerte, ¿no? Y que termina de construir muchas veces una buena fotografía. Ese margen que hay a que pase algo que no esperamos, pero que va a suceder. Y bueno, creo que me ayuda a templarme como hombre, a tener paciencia, a ser paciente, a construir virtudes que son buenas para el andar, para el caminar por esta tierra, ¿no? Y todo eso genera también la relación que tenemos con la fotografía, ¿no? Creo que la Nikon F, porque era la cámara de mi padre, con la que él trabajó y con la que yo aprendí también a hacer fotos. La primera Nikon. Esa fue cuando la vi, cuando la empecé a tratar. Todavía la veo ahora y me parece un objeto maravilloso, ¿no? Un objeto, no sé, complejo, bello, con una arquitectura, sí, muy sólida y bueno, y con toda la significancia también que tiene en lo personal, que haya sido nada, de mi padre y que yo haya aprendido con esa cámara, la hace también una herramienta muy querida que no me desprendería de ella, la guardaría siempre como un objeto preciado. Bueno, me gusta pensar, sentir la esperanza de que la fotografía transforma, que transforma desde el espacio personal al espacio colectivo, ¿no? Que puede operar en esas dos órbitas. Y yo sé que a mí me ha transformado, me ha hecho crecer en muchos sentidos, me ha vinculado con muchas cosas. Y me gustaría siempre trabajar en ese sentido, en el estar transformando, seguir transformándome, en estar en un lugar siempre de aprendizaje, pero también que colaboren al colectivo, que colaboren a mover alguna pieza que haga un mundo, no sé si mejor, pero más consciente, al menos. Un mundo uno siempre sueña con transformarlo, pero a veces nos tenemos que conformar con que construya conciencia, con que haga saber a quienes por ahí no tienen la cercanía con la que uno trata ciertos temas. Entonces, muchas veces somos el puente de eso,
con la opinión pública, con el otro, con el que ve. Y si trabaja en ese sentido, mi fotografía, mi obra, estaría satisfecho al menos, ¿no? Que operen los dos sentidos al mismo tiempo. Siempre desde la transformación positiva, ¿no? Desde que pueda leerse las virtudes del espíritu, la belleza de caminar haciendo algo honrado, ¿no? Que llegue eso al otro, es algo que sería bueno dejar, ¿no? Y bueno, la fotografía alude directamente a la memoria y a la identidad. Está en una línea directa, camina sobre esa fuente, ¿no? No es otra cosa que eso. Sobre todo en la fotografía documental, ¿no? Simplemente lo que hacemos como personas que vamos hacia un lugar, hacia una historia con un sentir propio, con un pensamiento propio, la enmarcamos en ese sentir y en ese pensar, pero construimos desde nuestro mirar, memoria e identidad todo el tiempo. Y esa es la virtud mayor que tiene la fotografía para mí. La otra vez veía un texto, una reflexión de Susan Sontag, en donde decía que antes de 1800 no había registro de su familia, de quién era tu padre, tu abuelo. No tenía fotos de tus hijos. Y eso es una ausencia en la memoria de las futuras generaciones. Ahora hay una multiplicidad que cansa, que distrae inclusive, ¿no? Hay tanta fotografía, tanta imagen girando que nos confunde. Pero hay también algo esencial en la fotografía. Hay algo esencial que justamente es esto, memoria e identidad. Y ahí opera de una manera fabulosa. Y es donde cobra la importancia y la sustancia. Y eso hace mucho sentido, trabajar por la identidad y por la memoria de un tiempo del que nos toque. Me daba risa un editor, que no me acuerdo quién era, si era de Magnum, que decía que este era un tiempo, una diarrea fotográfica, ¿no? Entonces también es un buen tiempo para que nos tenemos que generar el espacio del discernir, de qué vemos, ser un poco selectivo con eso, porque también se genera ese espacio a la confusión y al atolondramiento, ¿no? De todo lo que vemos. Y somos responsables como constructores de memoria e identidad. Cuando estamos tomando una cámara de manera profesional o con algo ya más macerado,
cuando tenemos la intención de dedicarnos a eso, de poner la vida en eso, tenemos que ser muy responsables con lo que construimos y cómo lo construimos. Es una palabra mayor la memoria. La memoria es lo que nos hace ser. En el entendimiento de quiénes somos es que podemos construir algo digno. Si no recordamos, podemos pasar perdiendo el tiempo. Podemos pasar sin estar del todo vivos. Entonces, recordar es ir al centro, es estar en un espacio de integridad para mí, ¿no? Reconocernos, saber quiénes somos. Es algo muy grande, algo mayor que nos ayuda a un buen caminar. Así que con esta pregunta también me vuelve a, me hace recordar lo importante que es la fotografía realmente, que esa es su esencia. Y con eso ya no hay que decir más nada. Filósofo no soy, así que se lo dejamos a los pensadores. Pero sabemos que lo que estamos construyendo puede ser algo importante si lo hacemos con responsabilidad. Chan chan.